Conforme a la convocatoria, una vez que se cerraron las listas de inscripción, los consejos estatales sesionaron para recomendarnos, desde lo que fue su evaluación, su punto de vista sobre qué perfiles deberían ir a la encuesta final. Dos hombres, dos mujeres. Desde un principio, como se advirtió en la convocatoria, no quería decir estas propuestas que iban a ser las únicas a ser medidas. Estuvimos aclarando todo el tiempo que a todas y todos los inscritos se les daría la oportunidad de ser medidos en una encuesta de reconocimiento. Esas encuestas ya se hicieron y el próximo jueves, este jueves a las 12 del día, vamos a tener en cada entidad que va a elección una reunión con la y los aspirantes, con todos los inscritos, porque se les va a mostrar los resultados de las encuestas de reconocimiento. Posteriormente a eso, la comisión de elecciones sesionará el viernes para que el viernes mismo, este viernes, se publiquen los nombres de quienes van a ir a la encuesta final. Es decir, la comisión de elecciones tendrá que hacer la valoración de las propuestas que hicieron los consejos estatales, de los resultados de las encuestas de reconocimiento y la valoración política de cada uno de los perfiles para que pueda emitir conforme a la convocatoria el listado final que serán encuestados. Y el próximo lunes vamos a citar a una reunión a quienes van a estar en la lista final, en la encuesta final, para darles a conocer cómo va a ser la encuesta.